Argentina, un país ubicado en el extremo sur del continente americano. Al ser un territorio tan cercano al Polo Sur, está plagado de lugares desérticos y poco habitados, como también muchas riquezas naturales, convirtiéndose en un sitio predilecto para los avistamientos y la actividad extraterrestre. En el episodio de hoy, veremos desde los gigantes patagones hasta la abducción de un hombre en la Pampa. Pero no es un dron, chicos, eso. No puede ser un dron. No, aparte se quedó fijo. Pero se... para la otra vez nos pasó en la plaza. A ver, los drones se quedan. Estaba en la plaza. Mami, escuchá, la otra vez estaba en la plaza, el sábado pasado. Nos están espiando. Mirá cómo se va. ¡Desapareció, boludo! Esto es 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Argentina. Número 1. Misteriosa Patagonia. Iniciamos nuestro recorrido por una de las pocas tierras que se mantuvo virgen durante la colonización española. Hablamos de todo el territorio que hoy se conoce como la Patagonia. Ubicada en la zona más al sur de América, se extiende por aproximadamente 1 millón de kilómetros entre Argentina y Chile. La teoría de que estas tierras eran habitadas por seres gigantes comenzó de las expediciones del navegante portugués Fernando de Magallanes entre 1519 y 1522, las cuales tenían como objetivo encontrar el paso marítimo hacia los territorios de las Indias Orientales. En su búsqueda, encontró el llamado Estrecho de Magallanes, pero no solo se toparía con el descubrimiento de este canal natural, sino que también con una tierra de gigantes, como fue bautizada por el mismo Magallanes al interactuar con humanos de gran tamaño. El historiador López de Gómara, refiriéndose a la altura de los Patagones, escribió que los hay de 13 palmos, unos casi 3 metros, una estatura grandísima y que tienen pies deformes, por lo cual los llamaron Patagones. Además, narró, un día nos topamos en la playa con un hombre tan alto que con la cabeza apenas le llegábamos a la cintura. Era bien formado, tenía la piel blanca y rojiza, un rostro ancho y los ojos circulados de amarillo. Su cabello era blanco y vestía una capa de piel de algún animal autóctono. Más tarde, en 1579, el sacerdote del barco de Francis Drake informó que en su viaje a la Patagonia avistaron indígenas de gran estatura. En 1590, el americano inglés Anthony Knivet afirmó que había visto cadáveres en la Patagonia que medían 3,7 metros de altura. Ese mismo año, el navegante inglés William Adams constató haberse topado con hombres nativos anormalmente altos. Al parecer, la palabra patagón deriva de patón. Estas personas eran tan altas que los españoles en su presencia parecían pigmeos, llamándolos patagones por sus grandes pies. Estos gigantes hacen recordar a los mismos que relatan los nativos de la isla de Pascua, los llamados gigantes de orejas largas, de quienes se decía poseían poderes de telequinesis. También parece curioso que los avistamientos de Anthony Knivet son similares a los encontrados por el sacerdote Carlos Miguel Vaca en la villa ecuatoriana de Changaimina, también descritos por expedicionarios españoles. ¿Acaso las historias sobre la existencia de gigantes no son solo fantasías? ¿Tendrá algo que ver con los relatos bíblicos sobre una raza de seres híbridos llamados los Nephilim, un cruce entre hombres y ángeles? Pero no olvides que hubo individuos de 2 metros, ¿eh? Aquí en la península se encontró en el año 12 un tehuelche gigantesco que la mandíbula se pone por afuera de la mía, ¿no? Que no es pequeña. Y de Lavaux, un viajero francés en el 1900, prácticamente, en el 98, por ahí, exhumó un cuerpo de un tehuelche que acababa de morir, tenía 1,99 m. Y también una versión que es bastante interesante es de un monstruo patagón con cara de perro que apareció en una novela de caballerías de la época, Primalión,
que podría ser un nombre de moda en ese momento para designar una persona deforme y grande. ¿Quiénes eran estos hombres gigantes que habitaban las tierras de la Patagonia y de dónde provenían? Se han encontrado múltiples evidencias, pero la ciencia parece no encontrar explicación a esto. ¿Qué otras cosas se ocultan en los misterios del pasado? Número 2. El cono de Arita. Ahora nos trasladamos al norte, específicamente a la provincia de Salta. Allí se encuentra el cono de Arita, una de las formaciones naturales más asombrosas de la Argentina. Su nombre, Arita, fue dado por el antiguo pueblo aborigen que vivía en la zona. En lengua aymara significa filoso o punzante. El cono se encuentra al extremo sur del Saltar de Arizaro, a más de 3.690 metros sobre el nivel del mar. Este salar es el más grande de Argentina y el tercero del mundo, después del Uyuni en Bolivia y el de Atacama en Chile. Esta extraña y perfecta formación rocosa se asemeja a una simétrica pirámide, formada por roca ígnea denominada como granito grano de orita, que data del periodo Cenozoico de la Tierra, hace más de 2,5 millones de años. Algunos investigadores sugieren que se trata de una edificación ceremonial del Imperio Inca, aunque otros se lo atribuyen a otros creadores, ya que algunos lugareños cuentan la historia que es una formación de origen extraterrestre, ya que su perfección no podría ser de origen natural y, de acuerdo a su antigüedad, ninguno de los pueblos originarios podría haberla construido. Pero son solo teorías. Lo que sí podemos afirmar es que esta formación es visitada constantemente por objetos extraños. En abril de 1956, un cigarro volador sobrevoló 4 veces en el mismo día el misterioso cono, al mismo tiempo que una violenta explosión sacudió las laderas del Nevado de Macón, una cumbre situada cerca de allí, en Tolar Grande. Se tomaron diversas fotografías y algunos creyeron que se trataba de reactores del ejército ecuatoriano en ruta entre Quito y Chile. Luego, en enero de 1957, una expedición dirigida por el médico José Cerato escaló el Macón y lo que encontraron fue, según su relato a la prensa, una serie de rastros similares a los que podrían dejar maquinarias muy pesadas, de base plana, que hubieran aterrizado en el lugar. Los que presenciaron el hecho tomaron fotografías del ovni, pero las autoridades no le tomaron importancia a las pruebas. Número 3. El ovnipuerto de Cachi. A 2.400 metros de altura y tras trepar la Cuesta del Obispo y atravesar el Parque Nacional Los Cardones y dos pueblos, se puede llegar al ovnipuerto de Cachi, situado también en la provincia de Salta. Conocido como ovnipuerto, se trata de una estación de aterrizaje o despegue de objetos voladores no identificados, construida por el ciudadano suizo Werner Heisley, conocido como Bernard o Nómade Bernard. Este ovnipuerto ocupa un espacio de 4 cuadras y tiene un nombre propio, Estrella de la Esperanza. En realidad, no se trata de una sola estrella, sino de 12, dibujadas en la tierra, marcadas con piedras o pintadas a cal, que miran al cielo transparente de Cachi. La mayor es una estrella blanca de 36 puntas y de 48 metros de diámetro. Es el faro del ovnipuerto. En su interior hay otra menor del mismo color, pero de 12 puntas. La simetría de las estrellas solo puede apreciarse desde el cielo y todas tienen distintos tamaños. Sin embargo, Werner no usó ningún plano. Las 3 personas que lo ayudaron a trabajar pudieron observar que el artista dibujó cada estrella de manera casi perfecta, tirando sogas en el piso. La obra está ubicada a 3 kilómetros de Cachi, en el paraje Fuerte Alto, lugar donde Werner sostiene que tuvo contacto con seres extraterrestres. El proyecto de esta construcción surgió luego de una experiencia que tuvo Bernard la noche del 24 de noviembre del 2008, cuando vio 2 objetos voladores redondos no identificados, de entre 12 y 15 metros de diámetro. Estos eran negros y rojos. El avistamiento duró unos 45 minutos.
Según Werner, esa noche hubo tres cortes de energía y junto a Jorge Reyes, un lugareño, vieron ambos objetos salir de entre las montañas y quedarse sobre el río Calchaquí. El suizo levantó entonces los brazos para que se acerquen y lo hicieron. Ambos objetos se pararon sobre ellos y bajaron, con una luz impresionante, hasta quedar 30 metros encima de ellos. Antonio Zuleta, un vecino de Cachi, especialista en objetos voladores no identificados, afirmó que Werner recibió el mensaje de construir una gran estrella. Con ayuda de varias personas, comenzó la construcción. En ese momento, el suizo tenía unos 60 años y vivió un tiempo en el mismo predio de su obra. Cavó un agujero de 2,5 metros de profundidad y 3 metros de diámetro donde dormía para, según él, tomar energía. El material para construir las estrellas fueron piedras de la zona, trasladadas en carretillas, y para hacer los dibujos solamente tiraba sogas al suelo. Además, agregó que en la zona suelen verse luces y objetos no identificados todo el tiempo, que no son aviones ni helicópteros. En diciembre del 2013, Werner desapareció de los valles calchaquíes sin terminar su obra, y corrían rumores de que se lo llevaron los ovnis. Tras 6 años sin ser visto, en julio del 2019 reapareció. Zuleta cuenta que cuando lo conoció por primera vez, vestía como un ciudadano más, pero que con el correr del tiempo adoptó otra vestimenta. Apareció todo vestido de negro y llevaba consigo un báculo con plumas de loro en una punta. ¿Es cierto que acá en Cachi se ven ovnis? Sí, muchísimo. Y no de ahora, sino de muchos años atrás. Muchísimos años atrás. ¿Por qué razón aquí en Cachi y no en otro lugar, Salta, por ejemplo? Bueno, esta teoría es de Pedro Romanoy, que falleció hace poquito, de Buenos Aires, investigador, estuvo conmigo, charlando, viendo los videos, inclusive mandó gente de su grupo a investigar y con aparatos detectaron que hay ondas intraterrenas y de ahí la teoría de que estarían debajo de Cachi, en una ciudad intraterrena. Las apariciones de ovnis sobre Cachi son constantes. ¿Será que tal vez sea un portal dimensional que tiene contacto con otros planetas, como muchos afirman? Número 4. El caso Monte Grande. Un evento significativo tuvo lugar en la localidad de Monte Grande, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde una madrugada de septiembre del año 2011 hubo un resplandor cegador, seguido de una explosión que hizo mover el suelo y las casas de varias calles del vecindario, el 9 de abril. Gente corriendo desesperada, un poste de luz con un fuego imposible de extinguir y 2 casas reducidas a escombros. Una mujer falleció y 9 personas resultaron heridas. Las autoridades declararon que se trataba de una acumulación de gas y dieron por cerrado el caso. Y una luz azul que venía del cielo, una explosión muy fuerte, y de repente empezó a haber tipo humo. De repente sentimos un golpe, una explosión, y nos quedamos abajo de todo. Aquí enfrente, aquí atrás de mi casa, acá está. A mí me dijo un policía, me dijo, no tiene que pasar más nadie. ¿Pero por qué? Si la gente quiere saber lo que está pasando. ¿Y qué fue para vos? ¿Una garrafa, un horno? Así está diciendo, una garrafa, un horno. Pero me parece que eso ya más jodida la cosa, porque ya no creo que sea garrafa o un horno, todo lo que hizo el desastre. Estas casas eran todo de losa, todo. Hay que romper la losa, hay que romper todas las columnas. Pero los vecinos y especialistas en el fenómeno ovni objetaron con pruebas las versiones policiales, afirmando que el gobierno, desde el primer momento, quiso ocultar la verdad de lo que realmente cayó en Monte Grande. Muchos de los testigos aportaron pruebas de cómo algo cayó del cielo y se provocó el desastre. Así también, como dejando dudas y varias preguntas a su paso, por hombres que aparecieron en extrañas circunstancias, vestidos con trajes protectores antirradiación, llevándose algo del lugar donde ocurrió el accidente. ¿Por qué se borraron las pruebas en cuestión de horas? ¿Qué fue lo que cayó en el bautizado Roswell del conurbano bonaerense? El asunto tuvo un impacto mediático muy grande. Medios de todo el país se acercaron a cubrir lo ocurrido en esta localidad. Todos estaban de acuerdo que lo que haya sido provino del cielo y con una fuerza nunca antes vista.
y que durante varios días después testificaron muchos procedimientos sospechosos. Camionetas extrañas, gente de traje hablando en inglés, topadoras que arrasaron el lugar, intervenciones en teléfonos celulares con mensajes intimidantes e incluso golpizas para quienes se animaron a mostrar fotos del suceso. Me acuerdo que sentí un temblor, una explosión. Incluso en la habitación del fondo donde yo estaba durmiendo, se reventó el vidrio, ventana. Se dieron vuelta los autos, volaron los electrodomésticos, heladera, freezer para la mano de enfrente. Salí afuera, miré que era todo una polvadera blanca y agarré los chicos y me fui. Ah, te rajaste. ¿Sí? ¿Fuego viste? Fuego no vi, vi todo blanco y que la gente gritaba. Un día iban viniendo personas a mirar qué pasó y se iba tapando cosas y que fueron tapadas. Te daban sobre de dinero para que vos soluciones lo que se había destruido en tu hogar, y a las personas que por ahí encontraban cosas, lo hacían callar. Una evidencia de lo que encontró un vecino y se lo sacaron, que fue una forma de un plomo, todo derretido. ¿Y la gente que vivía ahí? ¿Qué fue? ¿Se fueron? Falleció una señora y después los que estaban al lado, de ellos no sabemos nada. Según lo que grabaron algunas cámaras de seguridad, la explosión fue a las 2:16 de la madrugada. Ya por la tarde habían limpiado la zona, destruyendo toda la evidencia. Investigadores del fenómeno OVNI afirman que podría haberse tratado de cualquier sonda, experimento o artefacto desconocido, que su procedencia podría ser terrestre, como un elemento de espionaje. Entre los testimonios de la gente de la zona, hay algunos demasiado evidentes y extraños. Por ejemplo, el de una vecina que vivía a la vuelta del lugar del impacto, que afirmó ver una luz y luego sentir una explosión que tiró todo abajo, agrietando todas las paredes y destruyéndose parte del techo de la casa, percibiendo mucho olor a azufre y nada de fuego. También contó lo que después confirmaron varios vecinos más, una carpa amarilla en el lugar, algo que se llevaron, una camioneta que sería de la NASA, y ninguna explicación oficial. Pequeñas piedras caían del cielo, narró Fabián Sequeira, otro testigo. Él se encontraba despierto cuando a las 2:16 de la mañana su hogar voló en pedazos, su automóvil quedó destrozado y una pared cayó sobre Silvia Espinosa, su esposa, quien murió al instante. El misterio envolvió el caso, mientras las autoridades rápidamente culparon a un horno de gas. Los vecinos y los propios damnificados aseguran que algo cayó del cielo. ¿Qué es lo que realmente ocurrió en Monte Grande? ¿Por qué las autoridades se esforzaron tanto en esconderlo? ¿Qué es lo que esconde la NASA? ¿Qué no quieren que sepamos? Número 5. ¿UFO Crash en Salta? Una vez más hablaremos de la provincia de Salta. Allí se producen centenares de avistamientos y experiencias inexplicables, algunas atribuidas a la riqueza mineral de sus suelos. Este es uno de los casos más importantes dentro de la ufología argentina, debido a la cantidad de evidencia y testigos. Si bien ya hemos hablado anteriormente de este evento, hoy te daremos más información. A mediados de agosto de 1995, en la ciudad de Joaquín B. González, el piloto civil Antonio Galvagno almorzaba durante la tarde, cuando dos explosiones estremecedoras sacudieron el suelo y lo hicieron salir. Al asomarse, se encontró con una gran columna de humo que indicaba que algo se había estrellado contra la tierra. Galvagno poseía un avión ultraliviano, por lo que decidió dar una vuelta sobre el lugar donde parecía haberse estrellado el objeto. Pero para su sorpresa, no encontró nada, a pesar de haber sido testigo junto a todos sus vecinos de la evidencia de un accidente aéreo. Con el pasar de los minutos, el misterio iba aumentando, ya que habitantes cercanos al Cerro Colorado obtuvieron misteriosas imágenes de objetos extraños cercanos a la columna de humo donde había ocurrido el accidente. Pero Galvagno no se quedaría quieto. Inmediatamente organizó un grupo de búsqueda para acceder a los restos de aquel gigantesco objeto que había colisionado. Sin embargo, desde el cielo solo logró observar una huella en la montaña que indicaba que algo había pasado allí.
Los árboles fueron arrancados en un diámetro de aproximadamente 400 metros. No había rastros de ninguna nave, pero en su lugar había un extraño polvo blanquecino. Bueno, no había nave, no había elementos metálicos, pero sí había todo el rastro que había dejado la explosión. La explosión o el pasaje del vuelo. Pero sí, había muchísima ceniza blanca que se mandó a investigar a la Universidad de La Plata y ellos dieron como información que era magnesio en estado puro, 98%. Y después los árboles estaban quemados y muchos estaban como arrancados del lugar. Pero lo llamativo de esto es que quemados de arriba hacia abajo, los árboles. Y había, bueno, todo lo que es roca, piedra, todo las rocas del lugar estaban quemadas de arriba hacia abajo. O sea, no era un fuego que salía abajo, sino que venía de arriba. Y después había muchas salpicaduras en los árboles, como que hubieran tirado mucho ácido incandescente. Eran como manchas de ácido o de fuego en los árboles. Era un fenómeno muy raro. El área fue cerrada, primero por la Gendarmería Nacional y luego por la Fuerza Aérea. La policía de Salta fue impedida de participar y sus efectivos obligados al silencio. Nunca se supo, por versiones oficiales, lo que sucedió en la serranía de Joaquín B. González, donde solo quedó un área quemada de alrededor de 500 metros de ancho por 5 kilómetros de largo. La vegetación no volvió a crecer en ese sitio y el área permaneció cerrada. La Gendarmería y la Fuerza Aérea abdujeron razones de seguridad nacional, contó Antonio Galván. Hasta el momento, él sostiene, al igual que muchos vecinos, que un ovni cayó allí. Hoy, después de tantos años, sí podemos confirmar que se trató de una nave extraterrestre. Podemos confirmar que la nave nunca cayó, se desmaterializó en el aire. Desmaterialización significa cambiar de frecuencia vibratoria. Es un sistema de autodefensa que tienen algunas inteligencias extraterrestres. Para desmaterializarse antes de un accidente. Pero este caso está lejos de ser el primero de este tipo en Argentina. En 1985, en la ciudad de Mendoza, ocurrió un evento similar donde varios testigos presumen que un ovni colisionó en la Tierra, causando un gran sismo que ocasionó daños y víctimas. Tengo que recordarte que, si deseas saber más sobre estos temas, puedes unirte a nosotros por tan solo $1 mensual. Es muy sencillo, tan solo vas al botón que dice unirse, colocas tus datos de facturación y listo. No te preocupes por la seguridad de tus datos, ya que Google, dueño de YouTube, se encargará de gestionar este pago. Nosotros no tenemos nada que ver en esa parte, por lo que puedes estar tranquilo y sin miedo, que es totalmente seguro. Felicidades, ahora eres un investigador GS y a disfrutar de tus beneficios. Número 6. Secuestro en Winifreda. Historias de abducciones hay en todos lados. Este país no es la excepción. En nuestra serie hemos hablado de la mayoría de ellas. ¿Se acuerdan del caso de Dionisio Yanca? Algo parecido le pasó a Julio Plattner, un camionero que tuvo un encuentro con una criatura al costado de la ruta. Tuvo una gran repercusión en los medios de prensa de la época y abrió una gran polémica al respecto, como casi siempre sucede con estos hechos extraños. El 9 de agosto de 1983, Julio Plattner abandonó un campo cercano a Winifreda, en la provincia de La Pampa, cuando fue sorprendido por una luz potente que llamó su atención. Según la versión del propio protagonista, se enfrentó cara a cara con lo que él mismo definió como seres extraños que se encontraban dentro de un aparato que, según su versión de los hechos, no pertenecía a este planeta. La luz lo cegó y es lo último que recordó. Intentó comunicarse con los cuatro seres extraños, pero no pudo. Sintió una respuesta sin escuchar voces. Los seres le transmitieron tranquilidad y revelaron que, casos como el suyo, había miles, que si quería, podía contarlo. Algunos le iban a creer y otros no. Cuando recobró el conocimiento, se encontraba dentro de un cuarto, similar a un quirófano muy iluminado, de forma esférica. A su alrededor, notó la presencia de cuatro seres, tres hombres y una mujer. Eran muy similares a los humanos, pero sus ojos eran muy grandes, saltones y sin párpados. Eran calvos y sus orejas apenas se percibían.
No sé la explicación que le puedo dar. Bueno, medían unos 70 de altura. Digamos, eran de color gris tirando a verdoso. Eran como si tuvieran un uniforme, digamos, un buzo. Era totalmente cubierto. Cubría las manos, los pies, inclusive los ojos, eran muy grandes y sobresalían. No tenían cabello, o sea, totalmente estaba todo cubierto. Creo que puede ser un buzo o algo parecido. Y otra característica, bueno, las manos, lo que yo pude ver era muy similar a nuestras, con 5 dedos. Y la altura era de unos 60 a unos 70 aproximadamente. Los ojos que salían eran un poco más oscuros, que el resto de la piel o el traje que salían. Bueno, esta fue la experiencia que tuve yo el 9 de agosto de 1986. A Julio le realizaron varias pruebas médicas, incluso le sacaron sangre. Luego se sintió extraño y apareció dentro de su camioneta, a 20 kilómetros del lugar donde se encontraba. Jamás se sintió amenazado por estos seres. Luego de un tiempo, pudo contar lo que había ocurrido. Las marcas que tenía en su brazo izquierdo eran prueba de que algo raro había pasado con él. Uno de los seres que estaba enfrente se acercó, me tomó de la mano y a la altura de la muñeca me hizo como una incisión, digamos, con un objeto metálico. Metálico, digo yo, porque no notaba inclusive el contacto con él. Y en un determinado momento ese mismo objeto me lo colocó a la altura del codo y salía de. Tenía un tubo, más o menos de unos 15 centímetros, por donde yo veía claramente cómo subía la sangre, el codo, hasta más o menos la mitad del tubo. Según Plattner, estos visitantes le habían dejado un implante que fue descubierto en una radiografía de columna. Los médicos no sabían cómo había llegado allí. El hombre fue entrevistado por varios periodistas e investigadores de distintos países debido a la notoriedad del caso. Plattner murió a los 67 años después de 3 décadas de su insólita experiencia. Número 7. El Museo de los OVNIs. La ciudad de Victoria está cruzando el puente sobre el río Paraná, justo enfrente de Rosario. No es un secreto a voces que en esa ciudad entrerriana ocurren cosas inexplicables, aunque claro, solo para los que creen en ovnis. Apariciones de luces misteriosas, presencias paranormales de seres y máquinas ajenas a la tierra que emergen del río, que luego son vistas por los campos y lagunas. Por todo eso es que Silvia Simondini y su hija Andrea levantaron el museo más extraño del país, el Museo del OVNI. Desde luego, ambas se confiesan creyentes de platillos voladores y seres extraterrestres, porque dicen que vieron cosas o vivieron experiencias perturbadoras. En el Museo del OVNI no falta, desde luego, la llamada criatura de Roswell, una réplica hecha en plástico de ese supuesto ser, protagonista de un controvertido episodio de la ufología ocurrido en el desierto norteamericano, en una súper secreta base de la enigmática Área 51. Además, hay en el museo piedras que serían pequeños pedazos de otro ovni que cayó a la tierra en Ubatuba, costa de San Pablo, en Brasil, en 1957, siendo uno de los pocos lugares que cuentan con estas muestras. Además, no falta información sobre el famoso caso Bariloche, donde el piloto Jorge Polanco estuvo cara a cara con un ovni mientras piloteaba un avión comercial. Este caso fue tan conmocionante que debió ser investigado por los peritos de la Fuerza Aérea Argentina. También se pueden apreciar en el museo fotos, videos y filmaciones caseras que parecen haber sido hechas con teléfonos celulares, donde se ven luces extrañas en el cielo de Victoria que emergen por las noches desde el río Paraná.
Por otro lado, el museo cuenta con la legendaria historia del chupacabras, una especie de bestia con aspecto diabólico que vive de chupar la sangre de los animales del campo. Este es un momento histórico para la ufología, ya que los gobiernos están prestando atención a lo que ocurre en los cielos, no mirando hacia otro lado como ocurrió en otras épocas de la historia. Número 8. Capilla del Monte, el pueblo de los ovnis. Capilla del Monte, un pequeño pueblo de 10.000 habitantes en el norte de la provincia de Córdoba, es visitado por miles de personas de todo el mundo en busca de experiencias trascendentales, ufológicas o espirituales. El aviso que da la bienvenida al pueblo tiene la figura de un extraterrestre. Las tiendas de souvenir venden cuarzos, inciensos, libros sobre cómo armonizar los chakras y figuritas del mismo muñeco alienígena de ojos redondos. El origen de la popularidad de este sitio, además de la belleza de las sierras y los paisajes, fue un evento en particular, la aparición de la huella del pajarillo en el cerro Uritorco, a 4 kilómetros de Capilla del Monte. En 1986, la vida de una parte de la población de Capilla del Monte se vio alterada por una noticia espectacular. En el Cerro Pajarillo, cercano a dos montañas sagradas de los antiguos habitantes de la región, apareció una extensión de campo quemado y las autoridades lo relacionaron con el aterrizaje de una nave de otro mundo. La huella ovalada de 122 metros de largo por 64 de ancho estuvo marcada por 3 años. Tres personas que vivían cerca del cerro dijeron haber visto esa noche una cosa redonda con ventanillas y luego una luz roja enceguecedora que iluminó su casa. Los testimonios fueron divulgados al día siguiente y la historia creció nacionalmente. Fue en el mes de enero de 1986, la polémica huella del pajarillo. Y ahora que cae la lluvia y si escucharon el trueno, van a ver que es muy interesante los que le voy a compartir a continuación. Se dijo que esta huella, que fue descubierta después de un avistamiento muy singular que presenció una familia en Quebrada de Luna, que no es parte de Capilla del Monte, sería más bien Charbonnier. Me refiero al testimonio de la familia Gómez, un objeto rojo brillante que incluso un niño llamado Gabriel, hoy un adulto, describió como una pelota chatada. Al día siguiente este extraordinario avistamiento aparece la huella en mención, que están viendo en la diapositiva, y aquí empezó el embrollo, la polémica. Capilla del Monte se transformó en una especie de Roswell argentino. Pero 3 años después, sin que nadie se enterara, un misterioso personaje llamado Ángel Cristo Acoglanis empezó a acceder de noche a este paraje en compañía de su esposa y de otras personas para realizar ceremonias e invocaciones. Ante estos cantos aparecían luces, primero pequeñas y en la lejanía, y luego más cercanas y en movimiento. Además, parecían responder a la llamada del misterioso personaje. Según su versión, las luces provenían de vehículos extraterrestres, pero también de seres de luz cósmica sin entidad física. Aquello explicaba por qué Acoglanis afirmaba la existencia de una ciudad subterránea, interdimensional e intraterrena, a la que llamaba Erx. Esta ciudad subterránea sería el lugar donde los elegidos se podrán refugiar cuando la catástrofe llegue al mundo. Además, según dice, en su interior se guarda el bastón de mando, un objeto sagrado de unos 8.000 años, creado por un jefe comechingón, pueblo indígena que vivía en esta zona y que, según la leyenda, se suicidaron de forma masiva cuando llegaron los españoles. Quien posea el bastón accedería a la sabiduría de la humanidad y a la inmortalidad. Si quieres vivir una experiencia de máximo nivel que cambiará tu percepción de ver la vida como la ves ahora, te invito a que visites la Capilla del Monte. Número 9. El caso Hernandarias. Para finalizar el recorrido, nos trasladamos al municipio Villa Hernandarias, provincia de Entre Ríos, donde tuvo lugar un evento el día 22 de mayo del 2017, cuando dos hermanos se dirigían a una cabaña cercana a su casa.
El hermano mayor relató que en el momento que su hermano menor cruzó el portón de la cabaña, que se encontraba a unos 3 metros de él, cuando de pronto se esfumó. El hermano mayor, alterado, lo buscó por unos instantes para luego llamar a su casa y reportar que su hermano había desaparecido. Lo que jamás imaginó es que este aparecería desorientado y mareado momentos más tarde, luego de haber visto una luz cegadora y un sonido intenso, para luego abrir los ojos y aparecer en una parada de autobús a 10 cuadras de donde originalmente estaba. Yo estaba esperando a él en el portón de la casa. Uh-huh. Yo vi que me hicieron atrás mío en la calle. Uh-huh. Busqué, no había nadie y por ahí miro justo en el medio de la calle y se prende la luz, una luz redonda. Uh-huh. Y se me no había ningún vehículo, nada. No, nada, se movía la luz sola. Uh-huh. Y bueno, no le hice caso, pensé que era una cosa. Me di vuelta y por ahí me hicieron busqué, no había nadie y la luz me venía acercando despacio. ¿No te daba miedo en ese momento o no? No, yo pensé que era una joda o algo. Uh-huh. Y no le hice caso, era tercera, me hicieron más fuerte y cuando busqué se me venía la luz encima. ¿Se te vino encima? Sí. ¿Más fuerte la luz? Más fuerte, más grande. Uh-huh. Y se me venía haciendo más grande y yo ya no vi más. Ya ahí ya no te acordás más nada, no. Hasta que te despertaste en la garita. Ajá. Acostado, me contaban acá. Sí. Uh-huh. Me desperté y sonaba el teléfono, lo llamé a mi mamá. Estaba llamando a mi mamá, le contesté, me preguntó dónde estaba ahí con un dolor de cabeza y hasta que me fueron a buscar me llevaron a hospital. Los padres, muy preocupados por el testimonio de su hijo, decidieron llevarlo al hospital, donde le realizaron diversos análisis determinando que el niño no tenía alcohol ni droga en su sangre y que se encontraba totalmente sano. Para la investigadora Silvia Pérez Simondini, lo interesante del hecho es que hay varios testigos. Recalcó que es uno de los primeros casos que se tiene registro sobre un hecho de estas características en Argentina, no así en el mundo. La ciudad es ribereña y por alguna cuestión, estos fenómenos se dan siempre sobre el río, sobre las aguas, explicó. Lo poco que se sabe a partir de entonces es que se decidió someter al niño a terapias de regresión mental y a distintos tratamientos psicológicos para que supere el increíble suceso. Mientras tanto, el investigador de fenómenos paranormales, Gustavo Fernández, ha declarado que se encuentra investigando el hecho y que los expertos discuten entre sí llamarlo abducción o teletransportación. Lo que está claro es que el evento fue provocado por algún tipo de objeto o máquina desconocida para el hombre. Las evidencias son cada vez más abrumadoras. Afortunadamente, conforme van pasando los años, la ciencia se aproxima cada vez más a conclusiones que en el pasado parecían descabelladas. El número 10 de por sí lo dejamos para una próxima entrega, para así no alargar mucho el video. Argentina es una zona de impresionantes y bien documentados casos ovnis y de encuentros del tercer tipo. Si quieres saber más, escríbenos en los comentarios si tu país ya fue investigado.